Sindicato Mexicano de Electricistas. Diversas organizaciones de trabajadores apoyan un paro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las recientes reformas laboral y fiscal no solamente afectan a los trabajadores activos. Por ello, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana se manifestó en la Terminal 1 en apoyo a la lucha de los jubilados de Mexicana de Aviación. José Antonio Almazán González, presidente de la CONJUPAD, Crescencio Morales del Barzón y trabajadores jubilados de Mexicana expresaron a la opinión pública su inconformidad. De norte a sur, de este a oeste, Mexicana volará, cueste lo que cueste. ¡Solución! 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 Los jubilados advirtieron que si las condiciones no mejoran, se prevé un paro en los siguientes días. Compañeras, compañeros de Mexicana de Aviación, reciban parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, reciban también a nombre de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores nuestro respaldo, nuestro apoyo, lo que esté a nuestras manos, a nuestro alcance, para poder alcanzar una solución en ese conflicto tan largo que ustedes han enfrentado con muchísima dignidad. Hay un grupo muy importante de trabajadoras, de trabajadores, de jubiladas, de jubilados, de Mexicana de Aviación, que con muchísima dignidad, y son para nosotros también un motivo de ejemplo a seguir, han resistido ese embate formidable de los vendepatrias. Por eso estamos aquí, compañeros, porque nos unen las mismas razones, la misma injusticia de fondo con ese decreto ilegal e inconstitucional con el que echaron a la calle sin miramiento alguno a más de 44 mil trabajadores electricistas y nos colocaron en un estado de desprotección, de indefensión a más de 22 mil jubilados. Estamos aquí porque tenemos la misma raíz de sufrimiento y porque compartimos el mismo anhelo, compañeros. Y lo escuché hace rato y hay que retomar el tema. Si es necesario y ustedes tienen ese propósito de suspender, de parar, o como se le quiera llamar, de impedir que este aeropuerto funcione hasta en tanto no encuentre una solución al conflicto y a sus demandas, aquí vamos a estar, compañeros. Y vamos a estar muchos más. Vamos a estar muchos más. Pero nosotros somos millones, camaradas. Si el pueblo indignado, sumamos millones y somos la gran mayoría en este país. Y lo que nos hace falta, siguiendo el ejemplo de los camaradas, de las mujeres, de los hombres de Mexicana de Aviación, es organizar y sumar nuestro descontento. Si vamos sumando el descontento, ahí en donde mexicanos valerosos alzan la voz y reclaman sus derechos, esa organización, tarde que temprano y más temprano que tarde, nos va a conducir a la victoria. Y la victoria para nosotros es muy sencillo: que recuperen su trabajo, que les devuelvan su dinero a las mujeres, a los hombres de Mexicana de Aviación, que recuperemos nuestros trabajos, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que se aplique y se respete la justicia laboral en nuestro país. Si la decisión es tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuenten con el respaldo del Sindicato Mexicano de Aviación. Con esta acción, ustedes no solamente se han titulado como activistas de Mexicana de Aviación con esta acción, sino se han doctorado y han perdido el miedo para hacer las acciones que comentamos allá afuera. La única manera, y a ustedes les consta, a todos los que están aquí, que nos escuchen y nos solucionen, es tomar la calle, y no hay otra manera. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Por eso, compañeros, lo que vamos a hacer
a ser la próxima semana. Es muy importante y tenemos que hacer una convocatoria muy amplia. Y vinimos porque ellos, como nosotros, como todas las jubiladas y jubilados de México, sufrimos el gran embate de esos rateros y corruptos del gobierno federal que en tiempos de Calderón pusieron en la calle a los trabajadores del ESME y pusieron en la calle a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Porque hoy también estamos viendo que de manera rapaz se han apropiado de los recursos de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Mexicana de Aviación, los jubilados y jubiladas. Y esta lucha que dan 254 días ininterrumpidos de estar aquí nos hacen decir que qué bueno que somos compañeros y estrechamos su mano solidariamente porque nos enseñan a luchar con toda la gallardía y dignidad de los trabajadores mexicanos, compañeras y compañeros. Y estamos aquí. Escucha, el ESME está en su lucha. Mexicana, escucha, el ESME está en su lucha. Mexicana, escucha, el ESME está en su lucha. Hay una propuesta de tomar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En donde sea, en donde ustedes lo decidan, cuando lo decidan, a la hora que lo decidan, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana estaremos codo a codo, hombro con hombro, luchando por el pleno derecho de nuestros derechos. Luchando por ellos, porque somos uno solo, compañeras y compañeros. Rogelio Martínez y esta servidora vamos a permanecer en este aeropuerto con nuestra lucha hasta que nuestra petición y reclamo justo del pago de pensiones jubilatorias se ha hecho, hasta que no recuperemos nuestras pensiones completas como lo marca la ley, vamos a permanecer en este aeropuerto exigiendo nuestros derechos. Quiero recordarles que este foro es de Mexicana de Activos y de Jubilados y de toda la familia mexicana, que todas las verdades que se exhiben a diario lo ven miles de pasajeros de todo el mundo. En efecto, al estar viviendo aquí nada más dos sobrecargos jubilados, Cecilia y su servidor, por eso ahorita ha causado un gran impacto y una molestia a las autoridades en el caso de cortar la luz y de haberle robado las mantas a los compañeros del ESME. Eso se llama represión. Quiero que quede algo muy claro y quedó grabado. En el momento que estábamos en la parte aquí del bulevar, al saber que vivimos solo dos personas, y eso también se llama abuso de autoridad, lo vio el señor Crescencio, se acercaron de parte del director del aeropuerto internacional a decirme: oye Roger, ¿por qué están haciendo eso? Desaloja, porque tú siempre estás muy calladito ahí, gritas, estás como muñequito, desaloja. Entonces quiere decir que les duele que salga la verdad y que a diario se sigue pidiendo justicia los de Mexicana de Aviación, y no nada más mexicana, sino todo el pueblo. Para finalizar les voy a decir, vamos a permanecer en este aeropuerto y aunque haya sonado un poco grotesco, nos amenaza. En el caso de los que vivimos aquí, o nos pagan las pensiones vitalicias, y en el caso de los activos, o solamente nos van a sacar muertos de este aeropuerto que ya cumplimos casi un año viviendo día y noche. Muchas gracias. Y hoy, que nos escuchen las autoridades. No vamos a ceder un ápice, no vamos a ceder un paso hacia atrás en el más mínimo destello de que nos vamos a doblegar ante este gobierno injusto que hoy yo le suplico a Enrique Peña Nieto, que está a tiempo de desmantelar esta bomba que está aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ellos piensan
tengo cara de tonto y que soy tonto. Pero ya lo dijo mi compañero Rogelio, mi compañera Cecilia. Con nuestra vida, vamos a pagar lo que tengamos que pagar. Si esa es la necesidad, para que entiendan que un estallido social viene de la nada, viene por no saber escuchar, viene por no saber entender que el pueblo también se cansa, que la clase trabajadora también debe de merecer un gran respeto en este país, porque no lo hemos ganado a pulso, porque aquí están mis mejores pilotos de este país. Aquí están mis mejores sobrecargos que hicieron historia. Aquí están en estos momentos trabajando 24 horas al día los mejores mecánicos certificados a nivel mundial. Aquí están. Aquí están mis mejores compañeros de tráfico, de reservaciones, de ventas, que hicieron historia en este país gracias a esta industria hermosa llamada aeronáutica. Porque no nos ganamos un puesto por amiguismo, por compadrazgo, por dedazo. Todos y cada uno de nosotros tuvimos que sacar licencias para poder trabajar en la industria aeronáutica de este país. De que Mexicana de Aviación está en pie de lucha. Mexicana de Aviación no vamos a permitir que se caiga completamente. A la juez Edith Alarcón, que sea transparente en el concurso mercantil de la aerolínea. A la Cámara de Diputados, gracias, porque hace una semana o dos subieron un punto de acuerdo. Pero tenemos un punto de acuerdo desde el 2012. Apenas hace una semana es el segundo punto de acuerdo que suben. A la Cámara de Senadores, que sean sensibles ante nuestra lucha. Y a todos mis compañeros del SME, del Barzón y demás organizaciones que nos apoyan, mil gracias. Mil gracias, porque también somos seres humanos. Nosotros merecemos un poco de dignidad, un poco de respeto. Y hasta la muerte, compañeros, si así lo quiere y lo requiere Mexicana de Aviación. ¡Que viva Mexicana! ¡Viva! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.